Son las mañanitas. Hasta hace poco todos creían que yo era una princesa encerrada en un mundo de cristal. Venga para acá. Te ves guapísima. ¿Sí? Una niña rebelde solo por capricho. ¡Quieto, perro! No me hagas nada, se lo suplico. Me moría de ganas hace un rato de hacer algo de acción. Entonces me ilusionaba mucho saltar, dar patadas, tener conocimiento de un arma. Entonces me preparé durante 4 meses antes de hacer Señorita Pólvora, tomando clases de artes marciales, defensa personal, combate escénico, armas, ¿no? Ya te armo y te desarmo un arma en menos de un minuto. Y también es un personaje que tiene un lado muy distinto a mí. Y me pareció delicioso trabajar un personaje desde cero, ficcionarlo. Ficcionar algo que a lo que lamentablemente estamos todos tan acostumbrados, que es la violencia, y cómo nos toca de distintas maneras esa violencia a todos, y cómo reaccionamos, qué decisiones tomamos ante esas situaciones límite y a dónde nos llevan esas decisiones. Miembro del gremio de los paparazzis de este país, necesito una moto. Señorita Pólvora muestra lo que pasa en la sociedad mexicana a día de hoy, tristemente. No es un todo, pero es una parte importante. Ojalá les guste la serie, ¿no? Y la propuesta. Yo, desde luego, he disfrutado muchísimo. Es una serie que tiene un núcleo central, que es, bueno, la señorita Pólvora y sobre todo la historia que sucede con mi personaje. Cómo ella se ve envuelta en una historia a nivel familiar, donde yo estoy involucrado. Y al final esto acaba en una huida hacia adelante, ¿no?